Esta ecuación es casi casi elemental, ya tiene la solución a la vista. Si z a la sexta es igual a 1 más 2i a la sexta, z es igual a esto. Sí, esa es una solución, pero tiene que haber 5 más. Y yo a esta altura del partido y con estos valores no tengo ganas de empezar a calcular el argumento de un ángulo cuya tangente vale 2 sobre 1 o su coseno vale 1 sobre raíz de 5 y volverme loco con la calculadora. Como ya hice una punta de ejercicios con la representación gráfica de las raíces de un complejo y usando la fórmula de Mach, voy a utilizar esos conceptos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a aclarar un poquito esto. Yo podría hacer, y estaría perfecto, si hago 1 más 2i a la sexta, lo multiplico 6 veces por sí mismo, saco ese complejo, su módulo, su argumento, y le aplico la fórmula de Mod y está perfecto. Pero voy a pasarme el día haciendo cuentas. Ahora voy a plantear otra cosa. Yo digo, de acá veo que hay una primer raíz Z0 que es 1 más 2i. La primera solución está a la vista. No necesito inventar nada. Y entonces la voy a representar, esa solución, diciendo esto vale 1, esto vale 2, 1 acá, 2 aproximadamente ahí, y esta es mi primer raíz z0. ¿Sí? ¿Qué ángulo tiene acá? El ángulo es aproximadamente de 63 grados. Si yo busco el argumento de z0, es el arco tangente de 2 dividido 1, me da aproximadamente 63 grados. Lo dejo en grados porque después lo necesito para verlo, pero ni siquiera es obligatorio. ¿Sí? No lo voy a usar yo, lo voy a dejar así. Ahora, después tengo todas otras raíces que deben formar, junto con esta, un hexágono regular, ¿sí?, a partir de esta. O sea que tengo acá, haciéndolo más o menos a ojo, 60 grados, el lado opuesto, acá voy a tener otra, y la opuesta a esta. Ahí me salió un hexágono bastante decente, regular, parejito, donde los lados, lo voy a dibujar, aunque no son relevantes, pero más o menos para que se vea a qué hago referencia con el hexágono. Los vértices de este hexágono son los extremos de esos complejos que estoy buscando. Y la solución va a pasar por esta interpretación geométrica. Esto es z1, z2, z3, z4 y z5. Cada uno de estos ángulos es de 60 grados, o si lo queremos más elegante, como necesitamos que sea, pi sobre 3, equivalente a pi sobre 3 radianes. Entonces digo, la raíz z0 es esta, que ya la tomé como referencia acá, con su ángulo que ni sé cuánto es, y no me importa. z1 será z0 con el mismo ángulo, perdón, con el mismo módulo que z0 va a ser, pero su argumento va a estar aumentado en 60 grados. O sea que yo esto lo tengo que aumentar, lo tengo que girar, por así decir, 60 grados. Para eso lo voy a multiplicar por e a la i pi sobre 3. Tan solo multiplicando esto por e a la i pi sobre 3, logro que esto se le sume al argumento, que estos 60 grados se le sumen a esto y me dé un nuevo ángulo. Que no, insisto en que no lo voy a calcular. ¿Qué voy a calcular si no voy a calcular el argumento? Voy a calcular la forma binómica. Miren, yo sé que z0 es 1 más 2i. La primera raíz era esta. Esto es coseno de pi sobre 3 más i seno de pi sobre 3.
O sea que tengo 1 más 2 y 1. Coseno de pi sobre 3 es un medio. Y el seno es raíz de 3 sobre 2. Si yo hago esta distributiva me queda 1 por 1 medio, 1 medio. Ahora voy imaginario con imaginario, que me quede el cuadrado, va a ser menos raíz de 3. Esa es la parte real de esta raíz. Y ahora va la parte imaginaria. 2i por 1 medio me queda 1. 2i por raíz de 3 sobre 2 me queda más raíz de 3, todo por i. Ya está esta segunda raíz. Fíjense que la parte real es negativa y la parte imaginaria positiva. Perfecto. Ahora digo, Z2, ¿qué será? Me va a convenir seguir a partir de acá, del Z0. Lo tengo que rotar 120 grados, o sea, 2 tercios de pi. Multiplico por E a las 2 tercios de pi. Con esto le estoy agregando al argumento de este esos 2 tercios de pi. Me queda 1 más 2i. Fíjense que acá no estoy trabajando con argumentos, sino con formas binómicas. Sin embargo, el efecto es el de agregarle al argumento de este 2 tercios de pi. Muy bien. Coseno de 2 tercios de pi más i seno de 2 tercios de pi. Podría haber tomado este de acá y multiplicarlo por e a la pi sobre 3. Pero me iba a dar más cuentas con más raíces. Prefiero hacerlo a partir siempre de z0. E sumándole esto. A ver, ¿qué me queda? 1 más 2i por coseno de 2 tercios es el coseno de 120. O sea, menos 1 medio más i, el seno de 120 es raíz de 3 sobre 2. Y si hago la distributiva me queda menos 1 medio menos raíz de 3 como parte real más la parte imaginaria es raíz de 3 sobre 2 menos 1. Raíz de 3 sobre 2 menos 1 por i. Acá no sé si no me falta. A ver, esto por esto es raíz de 3 sobre 2. Y esto por esto es menos 1. Listo. Aparentemente este está bien. ¿Sí? A ver si tengo yo esos resultados ya hechos. Sí, hasta ahí coincide. Y para seguir buscando los otros, voy a hacer lo mismo. Sigo, Z3 será Z0 por E a la I. Acá era 1 tercio, 2 tercios, acá es 1 tercio más, o sea, 3 tercios es pi. Estaría siendo esta, Z3. Me tiene que quedar, vamos a hacerlo, me tiene que quedar el opuesto de Z0. Me queda 1 más 2i por coseno de pi más i seno de pi. 1 más 2i por coseno de pi es menos 1 más 0i, porque el seno de pi era 0. O sea que es esto multiplicado por menos 1. Menos 1 menos 2i. Perfecto. Y así sigo y calculo z2, z3 y z4. ¿Sí? Z0 por E a la I, pi más 1 tercio de pi, son 4 tercios de pi. Y Z5 es Z0 por E a la I, 5 tercios de pi. Y se acabó el problema. Esta se la dejo para que las hagan ustedes. Esta debería quedarme en el primer cuadrante, acá. O sea, con la componente real. Y la componente imaginaria positiva. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. A ver si efectivamente es así. Z0 es 1 más 2i por coseno de 5 tercios de pi más i seno de 5 tercios de pi. 1 más 2i por
Esto es 300 grados. 300 grados tiene un coseno positivo. ¿Sí? ¿Estoy hablando? Espere, 5 tercios de pi. Me está faltando algo acá, ¿eh? Está bien, no, está bien. 300 grados no es ese, pero es aproximadamente por acá. El coseno es 1 medio y el seno es menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Esto equivale a 300 grados. Vamos a ver. 1 medio por 1 es 1 medio. Esto por esto es más por menos menos. Pero como está el al cuadrado, me queda más. Más raíz de 3. Esa es la parte real. Más la parte imaginaria es esto multiplicado por esto. Me queda menos raíz de 3 sobre 2. Y 2 por esto más 1. Por esto es positivo porque raíz de 3 sobre 2 es más chico que 1. Y esto obviamente es positivo. Quiere decir que estoy acá. ¿Ven? En esto. Todo esto sería 1 medio más raíz de 3. Y este, la coordenada ahí es este otro valor. Muy bien. De otro modo, miren, lo tendría que haber hecho sí o sí con la calculadora haciendo un montón de cuentas y obviamente se arrastra un error, pero tampoco es tan grave eso. Lo pueden hacer con la calculadora. Cuanto más decimales pongan, más preciso va a ser el resultado. Hasta el próximo ejercicio.